presentadas más o menos la última de las cuatro mesas de debate. Estaremos como unas 3 horas o así de media hasta que después clausuremos. Mi nombre es Miguel y moderaré más o menos aquí la mesa. Estamos aquí sentados Ricardo Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Sira del Río y Belén Opegi, que está acá sentada y de momento no se va a subir, yo estoy quedando a lo mejor más cómoda tomando algunas notas ahí, pero ya si le toca intervenir, subirá con nosotros. Y bueno, pues así lo haremos. Sin mucho más preámbulo, pues le voy a dar la palabra a Juan Carlos Rodríguez, catedrático de literatura en la Universidad de Granada, y después se lo voy a ir contándosela a los demás compañeros. Así las cosas, Juan Carlos, cuando quieras. Bueno, gracias, camaradas, compañeros, gracias por tu trayectoria aquí. La primera vez que invitan a un miembro de la Asociación Marxista de Granada a la Asociación de Economía Marxista de Madrid, lo cual quiere decir que la autonomía y el funcionamiento es mal. Pero, bueno, voy a intentar hablar en serio, especialmente contra el lema que hay con la Izquierda Unida, contra vuestras palabras, para decir que no tenemos. Se llama la explotación del yo una artesanía histórica, aquí hay errores. La explotación del yo una artesanía histórica. Trataré de explicar algo sobre la artesanía del yo. En el sentido fuerte freudiano, resulta claro que el yo no existe jamás. Es uno. Freud solo habla del proceso yoico, de procesos hacia el yo, en todo caso, del yo lisiado, etc. Y sin embargo, también nosotros decimos yo infunde, cotidianamente. Pero ese yo es una broma pesada, un manojo de deseos, de reflexiones, de ilusiones, etc. Ahora bien, nuestra impunidad no es gratuita. Aunque el yo psíquico no exista como algo sustantivo, salvo su mecanismo infernal, sin embargo, si se dice yo, es solo y únicamente porque nos atrevemos a decir yo soy. Lo cual indica que el yo del inconsciente psíquico, original, está atrapado siempre, configurado desde el principio de su intento de constitución, por el yo soy histórico, por el inconsciente ideológico de unas relaciones sociales dadas. Por ejemplo, yo soy esclavo, yo soy siervo, yo soy sujeto libre, o sus infinitas variaciones. Las más decisivas son yo soy mujer, yo soy explotado, etc. En consecuencia, por un lado, el intento de decir yo es siempre transitorio, es el vacío. Bueno, todos los hombres y las mujeres han tenido fin. Es vacío. Pero por otro lado, el intento de decir yo soy es radicalmente histórico, materialistamente histórico. Otra consecuencia. La contradicción entre yo y yo soy es básica porque es el surco de las neurosis. Paralelamente, la contradicción entre yo soy y las condiciones reales de existencia vuelve a ser básica porque es el signo siempre imposible de alcanzar, nuestra propia vida. Así, el choque de toda esa serie de contradicciones constituye las formas de vida que se dibujan en el interior de nuestro inconsciente divino y de nuestro inconsciente de otro. Pienso que la relación entre yo y yo soy es la clave de toda nuestra historia individual y colectiva a nivel ideológico y personal, desde el esclavismo hasta hoy. Como solo podemos decir yo a través de yo soy, resulta claro que no hablo de una historia del alma, como hace toda la historiografía burguesa, o del espíritu. Puesto que el yo soy está siempre construido, está producido por relaciones sociales, o sea, económicas, políticas e ideológicas. Hablo solo de un intento de historizar lo que solemos llamar la subjetividad, sin saber muy bien lo que decimos. Y sin embargo, lo único que importa en el lenguaje de hoy es decir, yo.
lo que los marxistas no hemos conseguido. Si tenemos detrás, el paradigma de la posmodernidad suponía nada menos que eso. Suponía que el sistema se había subjetivizado. En los años 60 y 70 el capitalismo era todavía un sistema político y social. Y me refiero tanto al capitalismo del mercado mundo occidental como al capitalismo de Estado de los países del exterior, inscritos necesariamente, solo que en segunda fila, en ese mismo mercado mundo. Pero el gran triunfo del capitalismo fue convertirse en vida normal y corriente, en nuestra vida cotidiana. Así, cualquier intento de transformación del sistema desaparecía por la magnífica razón de que el sistema había desaparecido. Se había convertido en la vida, en nuestra vida. Fue convertir la historia en Dios. De hecho, y sin ser demasiado cínicos, cualquier pregunta actual sobre el sentido de la vida debería ser hoy una pregunta sobre el sentido del capitalismo convertido en vida. Desaparecieron los sistemas, solo quedaba la subjetividad aparentemente. Y todos los problemas comenzaron a concentrarse en torno al yo. ¿Tenía sentido yo? ¿Cuál era la vida del yo? En los principios de los 80, como en la película de Carlosaura, todo parecía ser deprisa. Sexo, drogas y rock and roll significaban tanto una comprensión inconsciente contra el sistema elaborado, incluso un intento de autodestrucción, como una asunción íntima de la realidad del mercado. La ley del valor se imponía en un sentido muy específico. En este sentido, si nada tiene sentido, todo vale. Si la vida es solo el buen tanto por ciento, el consumismo y la pasarela, si todo es circulación de mercancías y nosotros somos mercancías, solo quedaban dos alternativas. O vamos a consumirnos cuanto antes, o vamos a ser mercancías competitivas. Es decir, vamos a ser ganador o perdedor, winner o loser. Y pese a la supuesta dignidad del perdedor, desde luego, era preferible ser ganador. Ahora bien, si nos fijamos, el problema del yo o de la subjetividad, que ha sido siempre decisivo, había aflorado ahora en los años 80 y 90 con una fuerza inusitada precisamente por el hecho histórico que indicamos. Esto es, porque el sistema había desaparecido, se había volatilizado, o mejor, se había convertido en esa vida normal. Sobre lo que aquí venía la primera trampa mortal. Cuando el yo decía vivir, o enfrentarse a la vida, o ganarse la vida, en realidad no estaba hablando de la vida, sino de un sistema como el capitalista que había dejado de serlo para convertirse no solo en vida objetiva, sino sobre todo en vida sola. Y de nuevo, no hace falta ser demasiado cínico para añadir que hoy, cuando decimos todo, cada uno de nosotros, lo que estamos diciendo es que yo soy un inconsciente habitado en mis gestos, en mi piel, en mi sexo, en mis comidas, en mi trabajo, en mi paro, por el sentido de la vida capitalista y no el otro. Claro que no decimos nada de esto, no solo porque lo llevemos en el inconsciente, sino porque solo consideramos capitalistas a los banqueros y no a nosotros mismos. Nadie dice llevo dentro los valores o el sentido de la vida capitalista, sino que todos decimos llevo dentro los valores de la vida humana, de la vida real. Y nadie se siente rico. Con lo que así entramos de nuevo en el túnel. ¿Cuáles serían los valores o el sentido de esa vida humana condensada en el yo? Aquí viene en efecto la contradicción radical. Porque como si acabamos de apuntar, solo podemos decir yo, si decimos yo soy libre a través de la libertad capitalista, entonces el túnel se vuelve oscurísimo. Para salir de ese tema, debemos de cambiar de terreno y tratar de matizar todo lo que hemos dicho. Porque si es evidente que el yo no puede existir más que a través del yo soy, ¿qué sentido tiene entonces decir yo fuera de la historia,
fuera de nuestra realidad social, que es donde yo soy, se inscribe y se produce. Aquí surge, por tanto, la segunda pregunta clave. ¿Qué debería entenderse por formación social o por realidad histórica de yo? Salimos al manifiesto de marzo, nos encontramos con una frase brutal desde el fin. La historia de las sociedades históricas que conocemos no es más que la historia de la explotación interna en cada una de esas sociedades. O traducido más explícitamente, la historia de la humanidad histórica no es más que la historia de la explotación. Y así lo podemos confirmar, en efecto. Cada modo de producción, cada sistema histórico, cada formación social no ha sido ni es otra cosa que el modo de organizar y reglamentar la explotación en su propio interior. Más a esto le llamó la lucha de clases implícita o explícita como en su época. Es lo que parecía presentarse cuando él escribió el manifiesto. Pero la lucha de clases, compañeros, no son para nada. Además, no servían para nada. Se trata sencillamente del sistema normal y cotidiano de explotación de coger el metro cada día. En realidad, así ha sucedido en los diversos, en los tres modos de producción que conocemos en el mundo occidental y oriental, es decir, el esclavismo, el feudalismo en Occidente o el sistema tributario servil en Asia y en América, y finalmente el capitalismo y cada uno de los sistemas con sus diversas culturas históricas y sin ningún interrogante. No hay historia del arma ni Hegel aquí, no importa. Un sistema no tenía por qué suceder a otro, como un salario del arma, en absoluto. Por ejemplo, no ocurre. El feudalismo en alto del esclavismo en Bizancio no generó un feudalismo consciente, ni muchísimo menos. El final del esclavismo en Bizancio era otra cosa, y en Occidente es otra. Y exactamente igual en China, o igual en América, que entonces todavía no trae. ¿Cuál ha sido el sentido de la vida en estas culturas? ¿Cuál ha sido su forma de decir yo soy? Y un último matiz decisivo. Dado que todo modo de producción no es más que un modo de exploración, mientras no se demuestre lo contrario y nadie me lo ha demostrado ni nos lo ha demostrado, todo modo, cualquier sociedad, cualquier modo de producción es siempre un sistema de explotación. O ha sido y lo será hasta que no cambiemos. De explotación de las vidas, resulta lógico que cada sistema se estructure en torno al dominio sobre el trabajo y tiende a reproducir continuamente las condiciones de ese dominio. Pero el dominio o el poder, como tan magistralmente analizó Maquiavelo, no solo está basado en la fuerza o en la coerción, ni siquiera en el dinero, en absoluto, no sabéis eso. Está basado sobre todo en la persuasión, en el consenso. No solo los de arriba tienen que estar convencidos de que han nacido para dominar, y ese es su verdadero sentido de la vida, sino que los de abajo tienen que estar igualmente convencidos, y ese es posiblemente su sentido de la vida, si no nos explica que no haya habido levantamientos terribles mucho antes. Los de abajo tienen que estar igualmente convencidos de que han nacido para ser dominados. Y eso por derecho. Bueno, de aquí la importancia decisiva de las ideologías o del inconsciente ideológico vital, para ser más exactos. Desde este punto de vista he hablado siempre de las tres matrices ideológicas claves. Primero, la relación amo-esclavo para el esclavismo. Quien conozca mis obras, lamento mucho repartirlo, os he dicho en ello, son 15 libros y tengo que resumir. Los que no conozcan, pues puedan leer. La relación amo-esclavo, es la matriz ideológica clave para el esclavismo y para sus diversas culturas y edades. En realidad, todo el lenguaje esclavista que a nosotros se nos ha transmitido como el lenguaje de los clásicos griegos, romanos, leyes, todo su inconsciente ideológico está marcado por la forma de decir yo soy esclavo o yo no soy esclavo. Por supuesto que hay muchas variantes, desde los libertos a los que nada ha sido esclavo,
pero se convierten en esclavos al ser prisioneros de guerra y se transforman automáticamente en esclavos. Solo que podemos decir que ni el famoso logos ateniense, que todo el mundo considera criptogénico como el principio de la civilización europea, y la famosa jurisdicción romana, fueron jamás otra cosa que la manera de marcar esa frontera brutal entre el yo soy esclavo y el yo no soy esclavo. De ahí que podamos, arriesgarnos a añadir que ni una sola palabra o una sola grafía surgida de la boca o de la escritura de Aristóteles o Platón, los genios, no supusieran siempre texto que arrastraba este inconsciente interior, mostrar que el alma, la que llamaba la razón, la esencia, solo poseían los dueños o los amos, en absoluto los esclavos, que eran animales. En todo caso, esos esclavos, al ser libertos, incluso como animales, podían alcanzar o comprender la razón o el alma, pero jamás poseerla. Y el peso, el orden y la medida del mundo se establecían para legitimar el horizonte de los que podían decir yo no soy esclavo. ¿Qué sentido de la vida podía existir en el yo soy del esclavo? Era un animal, un caballo. Esperar la liberación, que para ello el Estado no existía, como el caballo de Calígula convertido en senador. Me pregunto, ¿tendría el caballo de Calígula un sentido de la vida en torno al yo soy senador romano? Porque hay mucho cuando las relaciones sociales, esclavistas se derrumbaron por miles de razones que vienen, no vienen ahora al caso, aunque los marxistas nos hayamos peleado miles de veces de más con el tema. Es evidente que cuando el esclavismo surgió, su matriz ideológica se reformó también, pero de nuevo pensándose hacia abajo. Así, la relación de un esclavo se transformó en la relación señor-siervo. Y digo que la relación se ha pensado siempre hacia abajo, porque no sé si ustedes han fijado en que el Papa, incluso este patriota polaco, sigue llamándose, como en el siglo medieval, siervo de los siervos. Es una retórica la inversa de eso. Realiza, siervo, los señores. Digo que la clave es la dialéctica, señores. Y en efecto, el mundo sublunar, el mundo terrestre, se convirtió en el reflejo del mundo celeste. Y el rey, o cualquier señor feudal, en el reflejo del señor de los cielos. Desde la piedra al ave, desde las criaturas humanas a los ángeles, todo cobró ese sentido jerárquico. Por eso, las metamorfosis ahí no podían existir, las sustancias divinas, un siervo podía ser rey o noble. El sentido de la vida, como orden divino a partir del rey o del señor, establecido por la gracia de Dios, la vida era un destierro que había que cumplir con una culpa desde el origen de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. El tiempo se volvió circular. Curioso, porque cada modo de producción tiene su sentido en el espacio. El tiempo se volvió circular. El origen era el fin y el fin era el origen. El fin era la muerte, el origen era Dios, el fin era la muerte, pero para volver a encontrarse con Dios. Esa es la clave de la creencia religiosa y es la clave de cualquier teleologismo. Cualquier palabra o cualquier escritura cultural estaba hecha así a imagen y semejante a esta problemática, semejante a su señor o de semejante a su señor, el alma se salva o se condena. El ejemplo del Cid es clarísimo. En sentido literal, hay concepción en la escritura lectura del mundo privado de Aristóteles. En sentido literal, el Cid es un siervo desterrado por su señor Alfonso VI, agentes de caballos y de carros. ¿Por qué no confesarse? Para lavar su culpa y reconciliarse con él. Pero el Cid es también la alegoría anagógica del destierro que supone cualquier vida humana, como lo es el viaje del Dante
desde los infiernos hasta el cielo, como el intento del purgatorio, para luchar, abrir el cielo al infierno, no puede entrar en el cielo porque son los tráficos que meten al purgatorio. ¿Qué sentido de la vida podía encontrar ahí el primer mercado, las primeras universidades capitalistas que aparecieron en las ciudades italianas, en las holandesas, en las inglesas, con el levante español? Desde la aparición de este primer capitalismo financiero o mercantil, estaba claro que el servilismo feudal había llegado a su fin, aunque ese fin, y sobre todo en España, se prolongara durante 4 siglos más. Pero fijémonos, el yo soy Ruy Díaz, el cínico, quería decir sencillamente: yo soy el siervo de mi señor, el rey, que es a su vez el siervo o el reflejo del Señor de los cielos, pero a la vez quería decir: sí, yo soy una sangre y un linaje que me hace ser señor de mis siervos y mis vasallos. En realidad, los siervos apenas habían variado vitalmente respecto a los esclavos, que seguían existiendo, salvo por el hecho de tener alma, que es lo que le da la religión cristiana. No porque la religión cristiana fuera de pobre, en absoluto, la religión cristiana sí que fuera de ricos, sino no quería poder jamás. Es una estupidez. De hecho, incluso mi antiguo compañero Balibán, que no estuviera. Vamos a sacar un libro, que era una arma de nuestra religión. Ni nadie, nadie lo quiere, la religión quiere el poder, sino que están ricos. Si fuera el poder, está suyo. Lo que sí hacen, porque no les interesa, porque ya no sirve el planeta, es dar gran noción. Perdón, a los esclavos convertidos en siervos del Señor. Aunque eso sí, un alma menos racional, casi sensitiva o vegetativa, respecto al alma de los señores. Del mismo modo que aparece el ecologismo feminista. Es curioso que Manuel Machado diga, según dicen los padres, confío en él. Los escolásticos fueron los primeros ecológicos feministas, porque decían que las mujeres eran como los árboles, que había que respetar a los como los árboles, porque tenían que alma vegetativa, sensitiva, como los árboles. O sea, esto es verdad. No tengo nada para decirlo de pena, no tengo nada. Excepto cuando se trataba de señoras de sangre, porque la duquesa o la reina era. Pero de cualquier modo está claro, en ese mundo sacralizado, que los siervos pegados a la sangre y a la tierra del Señor, es obvio, la relación capitalista no podía desarrollarse. Se necesitaba liberar a los siervos, convertirlos en hombres libres, y de ahí el famoso objetivo de la guerra, es decir, la ciudad a libres. Aparece la ciudad y el mercado, y con ello la necesidad de la ley. Fue en esa unión latente donde comenzó en efecto a existir el sentido o el sinsentido de nuestro mundo actual del siglo XIV-XVI, el que iba a culminar en nuestra vida de hoy. Y en nuestra pregunta por el sentido de la vida de hoy, el mercado capitalista necesitaba hombres libres, y por eso las relaciones burguesas y sus escritores teóricos, mucha gracia a la teología, sus escritores y teóricos liberaron a los siervos del Señor, acabaron con la sacralización y la sustituyeron por este invento genial de la universidad: la naturaleza humana laica, el espíritu humano libre. ¿No les gusta? ¿No le suena algo? Se necesitaban hombres libres para producir y para consumir, y por supuesto para mantener la mano de obra barata, etc. Se necesitaban hombres libres de todo, o sea, carentes de todo. Está escrito el libro de la literatura del pueblo. Y está escrito por más, digo, para que pudieran vender esos hombres que venían del campo, acceder al mercado ciudadano para convertirse en proletariado urbano, para vender ante el poseedor del dinero, ante el poseedor del empresario del mercado,
no su trabajo, como se está diciendo aquí continuamente. Y parece mentira que se diga, cuando esta es la crítica básica que hace Marx en la crítica de la pregunta. Un trabajador jamás vende su trabajo. Vende su fuerza de trabajo y demás. O sea, vende su vida, que es lo que vendemos al trabajador. Parece mentira que esta base, que es la base del marxismo y del comunismo, nosotros no vendemos el trabajo. Eso es lo que han dicho siempre los socialistas. El salario justo e injusto. O sea que, viene a nivel sindical. Coño, coño. A nivel teórico, político, esto no se puede tolerar. Yo no voy a decir como Marx, dije y salvé mi alma, pero va, y lo digo en latín, para no romper la unidad del partido, o de los dos partidos que han mandado para Alemania. Yo voy a decir la verdad. En la crítica del programa de Gotha está escrito esto, que aquí no se reproduce en absoluto de fenómenos. Ni se ha dicho nunca. Y no es que yo me considere el más listo, el más comunista que nadie, es que esto está hecho por Marx, viene por Marx. No, no vendemos nuestro trabajo. Es verdad que es fundamental. Fijaros, cuando se muere Marx, él le dice, menos mal, qué alegría es que este hombre que sabía captar más que nadie, sin tener un penique nunca en el bolsillo, si supiera que hemos conseguido las 10 horas de trabajo. Bien, nosotros hemos conseguido las 8 y estamos trabajando hasta 35 horas semanales. De acuerdo. Nosotros no vendemos nuestro trabajo, vendemos nuestra vida. Nuestra fuerte trabajo, dice Marx, para que pudieran vender ante el poseedor del dinero, no su trabajo, sino su fuerte trabajo. O sea, para que pudieran vender su vida, lo vendemos. De modo que el sentido de la vida aparece a partir del siglo XVI, se llama literatura vitalista, que es la literatura del pobre, con una fuerza increíble. Aparece la vida misma en su cotidianidad, en su potencia, en su fuerza de acción y de acción ante el mercado que se vive. Así, la matriz ideológica del capitalismo varía radicalmente todos los planteamientos anteriores. Dueño y esclavo, por un lado, señor y siervo, por otro, eran claramente desiguales en su relación. En el capitalismo parece no ocurrir así. En apariencia, en el capitalismo la relación se establece entre dos elementos que teóricamente son supuestamente iguales. El sujeto con mayúsculas, que es el que posee el dinero, lo representante del mercado, y el sujeto con minúsculas, que solo tiene su vida para él. La libertad para el tesoro. La relación entre ambos sujetos tiene pues que presentarse como un hecho libre en un mercado libre, y entre elementos aparentemente iguales. Y ello por una razón sencillísima. El capitalismo es el único sistema en donde el dinero se convierte en capital en el interior mismo del proceso de trabajo de la producción. O dicho de otra manera más simple, tanto en la banca como en la fábrica, en la industria maquínica o en el lenguaje informático, nuestro trabajo produce directamente plusvalía. Nuestro trabajo genera capital y nosotros nos convertimos en productores y consumidores libres de ese capital libre que se nos ha extraído limpiamente de la piel o de los bolsillos y que hipotecamos en el banco de la esquina o en el supermercado de la cadena nacional. Por eso Bertolt Brecht, que no conservo lo lea, porque no me parece que no me lee nadie, Bertolt Brecht decía que era peor fundar un banco que robar un banco, justo que el banco se robó una vez, pero los bancos no roban todos. Me parece la dialéctica de Brecht es impactante e impecable. De cualquier modo, la cuestión está clara. En el esclavismo y el feudalismo, los trabajadores eran medios de producción, como el caballo o el arco, y el beneficio se extraía como provecho posterior al como beneficio al capital. En cambio, en el capitalismo, los llamados trabajadores sociales, como somos hoy, o sea, casi todos nosotros, pues hoy la división entre trabajo manual e intelectual apenas marca diferencia.
no solo en los justos medios de producción, sino a quien se trae la culpabilidad en el interior del propio proceso de trabajo, bien a través de la culpabilidad justa, o sea, a través del tiempo, es decir, el tiempo de trabajo, 8, 10, 25 horas, bien a través de la culpabilidad relativa, y esto es fundamental por lo que estamos hablando, el lenguaje de los expertos, el saber técnico, el saber cultural, genera culpabilidad hoy. Y no solo los intelectuales somos la calle de la realidad, llamar productores de la generadores de la realidad. Es lo que ellos llaman el lenguaje de los expertos. Y esto es un hecho decisivo para explicar por qué todos los intelectuales están en parte de la realidad. No solo por ser la calle, que eso es obvio, sino porque generamos con nuestro saber. Estamos generando también. Está frenando por la vida. Pero para que todo esto funcione, repito, tenemos que creernos libres, tenemos que decir yo soy libre, y en consecuencia es precisamente a través del sujeto libre donde estalla esa manera de decir yo soy, donde estalla todo el tinglado de esta vieja farsa, toda la complicadísima mecánica y toda la reglamentación infinitamente informatizada de nuestro mundo de hoy. Porque el capitalismo necesita la libertad para hacer funcionar su maquinaria, para explotarnos a través de esas dos formas de compañía, el tiempo del trabajo y el tiempo del salario. Necesita que nos creamos libres para explotarnos libremente. Sin esa libertad de explotar, el sistema no funciona. Y aquí la contradicción resulta brutal. Si en realidad parece que hemos luchado siempre para ser sujetos libres, ahora resulta que descubrimos que ser sujetos libres es la mejor manera de que el sistema se proteja. Claro que el cuchillo tiene un doble filo. La ideología de la libertad de explotación, o sea, el poder decir yo soy libre, implica efectivamente el sueño de otra libertad. Por ejemplo, la mujer podía decir hace 100 años yo soy libre. Evidentemente no. Y hoy que lo está consiguiendo, va a renunciar a ello. La ideología de la libertad, la realidad de las revoluciones, las transformaciones, las emancipaciones colectivas y personales, especialmente las feministas, la implementación de la piel, los gays, todos los logros irrenunciables. Aunque lógicamente, tales revoluciones han tenido que fracasar, no solo por el peso del sistema adverso, y aquí está el matiz clave. Tenían que fracasar nuestras revoluciones precisamente porque era una continuación interiorizada, pública y privadamente, del sistema adverso. Éramos parte del mercado único, todos. En el tercer mundo y en todos. Además, la ideología de libertad ha creado otro problema tremendo. El problema de que no entendemos lo que es nuestro propio yo, digo, la explotación de nuestro yo, a través del inconsciente liminal y del inconsciente de amor. Marx utilizó la ideología alemana, un libro que curiosamente publicó, un libro que tenía solamente su era para crear su antiguo amigo neoliberaliano. Los tres lugares comunes que suelen acompañar hoy a la noción de ideología. Como indico, ese libro de la hermana ha dedicado a las batallas de la sociedad de su tiempo, no sé por qué más perdió el tiempo. Algo que en el capital, en el libro, variará completamente.
El capital Marx considera la ideología como un nivel, sin más, igual que el nivel político o el del económico. Pero conviene que recordemos tres lugares comunes, los tres tópicos que suelen acompañar a la noción de ideología, y ahora más se lo utilizamos. O lo dicen ya. O sea, la ideología concebida primero como ideas políticas. Vale. Segundo, la ideología concebida como engaño o falsa conciencia frente a la realidad o la verdad científica. Bueno, eso ya mucho. Tercero, finalmente le quejan de que las ideas dominantes en una sociedad son siempre las ideas de las clases dominantes en nuestra sociedad. Cierto. Es lo único. Lo que pasa es que había que ver cómo los de abajo viven esa ideología. La que viene en esquema, como inconsciente de defensa, o como inconsciente de asunción. Creo en cualquier caso que la cuestión es mucho más compleja. Cuando planteo qué son las relaciones sociales que construyen la ideología de cada sistema histórico, lo que acabamos de ver en su matriz ideológica, y que a la vez el cociente ideológico engrasa y hace funcionar nuestra cotidianidad en esas relaciones sociales, estoy planteando otra noción de ideología. Si la ideología es el cociente propio de las relaciones sociales, se trata de un cociente que luego se tematiza en discursos objetivos, como que estoy haciendo, lo que estamos haciendo aquí, o saca prisa, lo que saca el mundo de periódicos, con el vanguardia, la tan mojado, lo que sea, en las sectoriales, empresas, porque eso hay que ampliar los rituales de matrimonio, en las parejas de hecho, con los adoptamientos, todo ese inconsciente se tematiza para esos rituales, incluso que son literarios, etc. Y de ahí regresa otra vez al para legitimarlo en cada pie que se forma, como lo estamos tomando aún más. Por ejemplo, la idea de esencia o de usilla o de, como se quiere decir en esta manera, del signo griego, del inconsciente suavista, por ejemplo, la sacralización del inconsciente feudal, por ejemplo, la libertad laica del inconsciente capitalista, son las prácticas y usos biológicos que no se convierten en tematizaciones morales, de deseo, pero siempre son una réplica, un inconsciente más. Y eso es lo que me parece realmente excesivo. Mira, compañero, el sentido de la vida que nosotros debemos plantear como marxistas es ontología del ser, de la vida o del yo soy, en tanto que ontología histórica del ser explotado. Porque no hay otro sentido de la vida más que el de la explotación. Y en concreto, tal como estoy planteando, ontología de la vida como explotación a través de la relación entre yo y yo soy. Cada vez que decimos yo o yo soy, estamos diciendo yo soy explotado o yo soy explotador. O yo soy explotador o yo soy explotador. Se me dirá, ¿es posible otro sentido de la vida? ¿Otra ontología histórica que no sea la de la explotación? Bueno, claro. Esta es la pregunta por la que estamos reunidos y esta sí que nos lucha. Pues, en efecto, ¿cuál es la realidad de hoy? Creo que nos encontramos ante dos claves para lo que vengo diciendo. Primero, la desustancialización de los la desustancialización de lo mismo. Segundo, la sustancialización de lo mismo. La desustancialización de lo público implica la desaparición de la política y de la filosofía. Esto, por una parte, pues como indica muy bien el derechista, o que se llama liberal, norteamericano, Richard Rorty, el filósofo norteamericano que más influencia tiene, tanto en Estados Unidos como aquí, en Europa, el tema americano, Richard Rorty. Como él dice, la filosofía de Sobal
ya sobraría en el sentido del pragmatismo utilitarista, lo útil para el sistema. La filosofía, y esto es completamente verdad, y lleva toda la razón, pero yo lo admiro en el sentido de decir la verdad. Claro, que dice la verdad con todas las armas de detrás, con todo lo que detrás, ¿no? Haciendo un instrumento, pero bueno, lo dice. Para Plotkin, la filosofía es de solvatía porque, en el sentido de su fin, había acabado, porque había cumplido su misión de suturar las contradicciones del sistema. Porque en Estados Unidos y en el occidente europeo, el sistema funciona solo como la realidad. Como la acabó de programar. Aquí un nombre de historia. Antes de la directora, porque... Es curioso, porque el pragmatismo americano dice más. Para ellos, ni siquiera el gran invento burgués, el gran invento de Kant y de Hegel, el gran invento de la naturaleza humana laica, sería necesario y sería para nada. Y lo dice Rorty en su último libro, que además está publicado en la Alemania. Y se traslada a Alemania, la serie de la otra, la otra, la naturaleza humana no sirve. ¿Por qué? La autoridad diría. Porque la imagen de la naturaleza humana laica no se podía aplicar a mi plan. ¿Está claro o no es claro? A mí me encanta que me hablen así de la... Los alemanes se escandalizan, no, el Kant y Hegel, claro, va por favor. Es que claro que así es. Por otra parte, es decisiva una posición de la consulta, la sustancialización de lo privado frente a la desustancialización de lo público. Lo público se ha perdido, la política y la filosofía se han perdido. Y sin embargo, se sustancializa lo privado. Los discursos, supuestamente yo, y hemos comenzado diciendo que yo, la norma, el pelo, el vídeo familiar, el ocio veraniego, son cuestiones completamente reglamentadas y estructuradas por el capitalismo. Pero con un eslogan básico, que es el que hoy funciona, el único que funciona, mi vida para mí y la política para los políticos son una política. A mí lo que me interesa, mi poesía, mi sexo, mi intento, etc. Mientras que la política es mi prejuicio. Hoy que se cambia todo. Mientras que lo público, la política, para los políticos, bueno, quizás se le da. Otro matiz. Sin embargo, los discursos de yo se refugian también en los discursos de nosotros. Por ejemplo, la imagen de los pueblos, el pueblo en los países americanos, es falso. Pero también hay el mismo matiz. De los nacionalismos en el Estado español, en la sacralización islámica, mental. Y los discursos de nosotros pueden ser muy válidos, hay un superestructural en Chiapas, pero peligrosísimo a nivel cultural. Un trabajador de mi tierra, del país, me dice: yo soy vasco antes de que trabajo el votado, entonces me he hecho popular. ¿Por qué? Porque el discurso de nosotros supone una. Los discursos comunistas ponen una filiación, es decir, yo soy tan español, de un pueblo o una etnia que me filia, que incluye o me excluye. Mira que el discurso comunista supone una afiliación de clase. No por tu origen, porque no tienes origen de clase, ni más, ni ellos ni yo tenemos clase. Sin embargo, estamos. De
La diferencia entre filiación y afiliación es clave para nosotros, a nivel mundial. Pero el único discurso de nosotros que vale es el de la afiliación internacional de los exportados, es el final de una manifestación. Proletarios, hoy diríamos trabajadores, eso no es el final de un meeting. Este es sencillamente un tipo de organismo, un tipo de actividad de comer, que no se come lo que es idiota, porque no sé qué está unido por mí. Y eso se llama a un mundo globalizado, realmente. Por supuesto que la comunicación entre lo privado y lo público, pues sí, claro, se hace a través del lenguaje, los medios, el capital, la televisión, la prensa, lo que hay. Pero que no supone solo, no, también, la mentira o la alienación, o la manipulación, supone que el miedo a la información, el miedo al capitalismo, miedo a la información. Pensar que el capitalismo es el único esquema que ha sido o ha intentado ser corroído desde dentro. El esclavismo o el capitalismo fueron de abajo corroídos desde fuera por los demás. El capitalismo, al crear un esquema interior, para los propietarios, los trabajadores en general, etc., fue corroído desde dentro. Por eso el capitalismo tiene el pánico. Aquí no se habla más que el discurso de la alienación de los medios, de la manipulación de los medios. Nadie habla del verdadero pánico capitalista. El capitalismo tema el sistema, como dice la misma, sus propios suelos, o su propio pánico. Y es el miedo de los comunistas lo que hay. Llamamos comunismo y llamamos transformación. Y eso es el bien de derecho. Desde 1917 hasta siempre tranquilo, porque vamos totalmente el partido comunista. Por supuesto, la palabra comunista ha sido maldita en las guerras, en las instituciones de Paraguay, más del mundo. Curioso que siempre son síntomas de todo el malestar. Solitaria tuvo una sociedad civil, pese a demostrar que en 40 años, pese a que comunista estaba vetado para el gobierno por los Estados Unidos. Pero tuvo una sociedad civil, no ser comunista, no lo hemos conocido. Podía ser alcalde, como quería Carrillo de Milán, en esa zona. Y es verdad que ya teníamos el 40% por el terremoto de Italia y con Ámbar. La pregunta es: ¿por qué esa sociedad iriana se ha derrumbado con la mano de los amigos? ¿Es culpa solo de los medios? ¿Pero con el presidente de Milán? ¿Todo es culpa esta? Tengo que volverme a referir a la subjetivización del capitalismo y de sus condiciones de vida. Como el propio Rorty reconoce, el mantenimiento de la renta per cápita es algo básico para el mantenimiento de la filosofía, de la literatura y de las humanidades. Entonces, es la única base para mantener el discurso que aquí llamamos humanista, etc. Con tal de que se mantenga la renta per cápita en Estados Unidos, se puede mantener la literatura o la filosofía en Estados Unidos. Si no, no se mantiene. De hecho, en el sector del departamento de filosofía de música, ya en Nueva York. Por eso, añade que ha dicho que para él y para el pragmatismo, la imagen de la vida humana solo valdría aquí, para el mundo occidental protegido por la ONU. Y además, es literal, en alemán, pero pero las cuestiones, insisto, no se pueden plantear desde fuera, sino desde dentro. Construir un auténtico socialismo hoy significaría no ignorar cuestiones básicas como estas. El mercado mundo, que significa no seguir apoyándose en el desarrollismo neutro o de las llamadas fuerzas productivas. Claro, antes hemos hablado del manifiesto y hemos hablado de la URSS. Yo creo que la clave del entendimiento de la URSS, la clave del error del Partido Comunista y los comunistas, ha sido siempre la mierda de la protección de la fuerza productiva. O sea, el manifiesto más introduce ahí una contradicción brutal. ¿El sistema cae por la lucha de clases? ¿O el sistema cae porque el desarrollo de una fuerza productiva cambia la forma de producción? El monito de viento del feudalismo contra el feudalismo. Y más insistirá una y otra vez en esa. Y está insistirá. Tuvo que quedarse la negra en la política colombiana.
Hombre, sí, es verdad, para de comer a los rusos. Eso se convirtió en la obsesión de todas las cuestiones. Yo, en la obsesión. De un capitalismo que los marxistas no sabemos analizar. Y lo planteaba ayer Capella sin analizarlo tampoco. Es cierto que el capitalismo está llegando al límite de su crecimiento. Pero Ramón Capella y yo luego coincidimos en una cosa: está en la línea de su crecimiento. Por eso está analizado. Perfectamente por más en el capital, porque el capitalismo necesariamente, tira abajo. Y tira abajo no solo por la presencia, sino solo por la presencia, hay que dar para todos. Por eso va a fijar esa presencia. Por eso incluso la fuerza económica te obliga a la baja del capital, trabaja siempre. Por eso es continua la presencia. Llegará un momento. No sé, los días malos que se me bien, los jueces se caerán, han de pasar algunos años. Ya está. Tú no puedes cesar la producción. Pero la producción no es algo neutro. No es algo de saber las cosas productivas. Es hacer cantar para no es reto. Nos está destrozando esta manera. Es la auténtica reforma de ecologismo que los estudios capitales. Para no traerse más energía que empleo. Construir un aspecto social, plantearse o replantearse el tema de la formalidad estatal, porque todavía tenemos que contar con el Estado. Es decir, al olvidar de la absorción de los excedentes por el Estado, establecer la redistribución social del excedente a través de los subvenciones. Replantear la cuestión del partido, las organizaciones sociales, como hoy es inútil, una cuestión profesional que no lanza una gente. De tecnólogos sin ideología, una revolución absurda. Replantearnos que es imposible hablar de un doble algo histórico, algo histórico, histórica, penal, lenguaje, porque no tenemos palabras para la gente, ni nadie palabras para nosotros. Esto es lo peor que esto es lo más. No solo tener palabras para la gente, sino que la gente no tiene palabras para nosotros. Es un humanismo fofo. El que utilizamos y el que hablaba, ¿ves? El hombre que debe ser libre y la mujer libre. Vea, pero si esa es la mejor manera que el capitalismo me dote. ¿Usted es tonto o qué le pasa? La imagen del comunismo se quedaría solo colectivismo y progresismo. Ha sido el gran triunfo del terrorismo americano. Y llevaban todo. Solo se ha redistribuido el papel social en los países llamados comunistas para fabricar misiles y viajes a las armas. Habría que ver hoy la imagen del sujeto de la historia como si fuera una clase, concentrada en una clase, como dijo Lucas. Porque para el proletariado de Rusia, hoy no es sujeto de nada y la fábrica ha desaparecido. ¿Qué hacer entonces? Les hablamos de estética. ¿Por qué no hablamos de otro supuesto yo, la cuestión de la ética? Todos los teóricos grises hablaban a Kant, porque señalan que fue el primero en satanizar la cuestión del mal. El mal no vendría del cielo o del infierno, dijo Kant, sino que provenía del mismo mal. Una pensadora, una escritora, como Hannah Arendt, la amante de Heidegger, se vio así envuelta en un embrollo cuando los israelitas, como ustedes saben, procesaron y condenaron a muerte a Eichmann, director de uno de los más siniestros campos de concentración nazi que se encontraron en Argentina, se llevaron a los amigos. Pero resultó que en el proceso Eichmann dijo con toda razón que era un alumno de la Universidad Alemana, que había estudiado plenamente acá y que se había basado en cambio que se basaba por otra parte. El proceso se libre. Yo lo dime en Colombia y en Chocha se basaba en Londres. En cambio, ¿por qué? Eichmann, que era más listo que el hambre. Y además, no sé qué les ocurriera, pero es que la gente está en el lugar. Lo único que hice, pues que no me imagino, fue cumplir con mi idea. La obediencia era de vida.
Claro, Hannah Arendt se volvió loca. Que si fue la realidad. Una señora judía de su calibre se vio poner una mujer salera. Se vio un problema sin solución. La ética no es una transparencia de ninguna naturaleza humana. Ni la naturaleza humana es una transparencia de la naturaleza. La ética, como la estética, no es más una opción histórica. Y la evolución histórica es siempre la cuestión de los estados de los estados. A ver si vamos a ver. No discutir por esto. ¿Por qué no me gusta hablar de ética y estética en la naturaleza humana? Y por tanto, es muy distinta a la de Rothschild o a la de Hannah Arendt. No me gusta hablar de estas cuestiones. Porque, primero, porque son creaciones históricas, digo. Y segundo, que amigas. Porque el capitalismo está por encima de cualquier moral, de cualquier ética, de cualquier ética. Entonces, el capital sí está más allá también del mal, de cualquier cosa. De lo único que el capital no puede estar más allá es de la filosofía. Hablo pues desde la exploración y desde el lenguaje de la producción de subjetividades explotadas. De nuestra subjetividad libre como subjetividad clara. Puesto que es evidente, además, que la exploración horizontal de las fábricas se ha convertido hoy en la exploración vertical del uno a uno o del una a una. Hoy no se puede hablar del yo precisamente porque solo existe un yo, yo y yo soy. Eso es lo que se llama trabajo de cariño. Eso es lo que se llama discurso vacío, cuando se quiere hablar de lo que se piensa. Porque cuando dices yo soy libre, estás metiéndote en la libertad. Esto es discurso vacío. ¿Cómo decir yo soy? Yo soy libre sin la libertad que está hablando de la libertad de la revolución. Es una contradicción de salida. Curioso, no pensaría ni siquiera para ellos. Y ahora un peor. Solo la bolera, un conservador como un americano, Robert Pugnas, señala que hasta el mundo capitalismo está asustado de la soledad que ha creado, del vacío que ha creado. Ya nadie juega la bolera sino solo. Ya nadie se reúne a jugar con otros porque nadie tiene yo, nadie tiene yo solo. Mis alumnos en Nueva York, una pareja, un chico y una chica, que había decidido mucho tener niños juntos, no se estaba con la junta de clase porque convenía. Es una realidad auténtica. Se pintaban los cuerpos, pero no la junta de clase. Y esto, perdón, lo cuento, parece un satán, pero quiero que vean que esto es lo siniestro. ¿Hay alguna solución de esta alienación total? Yo pregunté el egoísmo. Fíjense, no el egoísmo que es. Cambiar completamente sus teorías. ¿Cómo se trata de construir un yo soy sin explotación? Primero, porque se piensa siempre a partir de uno mismo. Y segundo, porque si no te das cuenta de que yo estoy explotado, no podrás darte cuenta nunca de que los demás, yo también está explotando, los consideras solidarios, etcétera, como los polacos. A mí no solo por la palabra solidaridad, la otra. El partido se usa muchísimo. En esta perspectiva, el egoísmo no se va a dar sin problema. Y así el comunismo solo podría existir como unas relaciones sociales basadas en la libertad para todo menos para todo. Si al capitalismo se le quita la libertad de explotar, el capitalismo es lo mismo. ¿Quién le pone el saber la? ¿Por qué si lo tenemos tan claro
no hemos acabado con el capitalismo. ¿Por qué no queremos acabar? Porque el capitalismo se vive muy bien en Suecia, en Noruega, en Madrid y en Nueva York, y en Barcelona y en París. No queremos y vamos a dejarnos nuestras piezas. Pero además, nos encanta esa falsa libertad de explotación. Es decir, yo soy libre, sacando de sobre, yo soy libre para ser explotado. Ahora bien, en su libro, en el Capital, Marx dice algo muy parecido. Dice que el comunismo sería una relación directa entre el hombre y la naturaleza. Es falso, absolutamente. El comunismo jamás será una relación directa entre el hombre y la naturaleza. Lo que gustaría lo que hablan de los medios, que se sometía. Sorcus. Siempre existían dos situaciones. El libidinal, el funcional de Freud, y en relaciones sociales sean pasivos. Siempre es así. Si inconsciente libidinal funciona algo de eso, y si inconsciente lógico, no tenemos. En ningún sentido. Lo único que el comunismo puede hacer es de una sociedad sin libertad. Nada. Por eso he ido a rastrear la explicación histórica del yo. Por una cuestión básica, por todo lo que he dicho. Porque además el discurso capitalista no significa ser una cuestión tan decisiva como esta. La apropiación de nuestra vida, la apropiación particular de todos. O sea, la soledad laborera no es más que un síntoma de cómo las clases dominantes se apropian del goce de nuestra vida subjetiva o colectiva, precisamente cediéndonos la vida, la fuerza de trabajo, explorando nuestra fuerza de trabajo y configurando nuestro consciente liminal e ideológico. Luchar contra ese dominio doble, ese doble dominio social e inconsciente, es precisamente la única, incluida por supuesto las contradicciones que todos tenemos y que nos traen el sistema también. Y que tienen los discursos que se nos presentan, como escondiendo o regulando. Eso es lo que aprendemos, o lo que tenemos, perdón, en Madrid, como marxista, que somos bilingües en nuestra propia lengua y cualquier lengua. Y tenemos que ser bilingües, porque hoy la única lengua que existe es la de.